Don Denis Trejos es vecino de Santa Bárbara de Heredia y desde el año 2020 inició un emprendimiento en la zona. Él le vende a productores nacionales plantas de aguacate. Con el nuevo protocolo para la propagación clonal de portainjertos de aguacate, desarrollado por el Laboratorio de Biotecnología de Plantas del Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR, asegura que podrá mejorar su producción. Los portainjertos clonales de aguacate desarrollados in vitro por la Universidad de Costa Rica me parece que es una excelente innovación para el sector, ya que a través de esta técnica se ahorra muchísimo tiempo en el proceso de clonación, que si no se hace en laboratorio se tiene que hacer un proceso que es muy tedioso y que dura muchos meses a nivel de campo, ¿verdad?, para obtener el mismo material o algo similar. Con esta técnica nos garantizamos tener un material de muy buena calidad, libre de plagas y enfermedades. Y es que desde el 2020, el CIA viene trabajando en este protocolo, pues esto viene a solventar la falta de semilla de aguacate y a impulsar la productividad a nivel nacional. Eso tiene un enorme impacto para el sector productivo de aguacate a nivel local e internacional, porque permite homogeneizar las plantaciones desde vivero y hasta campo, garantizando no solo homogeneidad en el portainjerto, sino también resistencia adecuada a plagas y enfermedades, una entrada a producción más precoz posiblemente y una mejor producción. El investigador reconoce que su satisfacción radica en la rapidez con que estas plantas pueden ser injertadas a nivel de vivero y reconoce que los resultados se van a ver en campo a muy corto plazo. Al sembrar árboles clonales, ellos van a tener una mayor producción, van a tener más resistencia a plagas y enfermedades de los árboles y van a lograr mayores ganancias, mayores rendimientos, ¿verdad?, en la inversión que hagan. Don Denis Trejos está convencido de que este es el futuro de su negocio. Se estima que para el año 2025 los resultados de esta innovación van a verse reflejados en la producción aguacatera nacional.